las gracias al vicepresidente por el lienzo de la Diputación, presidente del Consejo Comarcal, a los concejales, el resto de autoridades nos acompañarán ya en el teatro, estarán también allí con nosotros. Y por supuesto, bueno, pues darle las gracias a Emilio. Bueno, yo lo único que puedo decir es que esta ya era una idea que me barruntaba por la cabeza desde, creo que fue en septiembre del año pasado, que le hice una visita a Huesca. Yo le pedí ayuda porque en ese momento pues, necesitaba hacer una visita a un club profesional. Sí. Y bueno, pues le pedí ayuda, yo la verdad es que no sabía quién era, pero no había tratado nunca con él. Me recibió con las puertas abiertas, me trató a cuerpo de rey el tiempo que estuve allí. Y ya digo, por supuesto orgulloso de poder tener, como dijo Silvia, en nuestro primer año de legislatura, pues un mantenedor de esta categoría. Agradecimiento eterno, o sea, eterno, porque aquí está mi mujer, está mi hijo, sabe lo que es vendible para mí, lo claro que tengo, cuáles son mis raíces, lo orgulloso que estoy siempre de hablar de Bembibre. Me encantaría venir más de lo que vengo, pero es muy complicado y sí que esa excusa del trabajo, pues evidente que hay que quitarla de en medio y poder volver pues a la esencia de cada uno. Y así que feliz, orgulloso de ser de Bembibre y de corazón mucho agradecimiento a todos y muchísimas gracias. Y parece todo de nuevo, que no me ha llegado todavía. El carrasco para que tengas un recuerdo de Bembibre. Vale. Bueno, tengo que deciros que... Y se forma igual un poco de alborotado. Bueno,
empezar, así que... Venga, vamos, ¿a quién le toca? Pues yo creo que la señora alcalde de Sala Bembibre y el concejal de deportes. Ahí está. Gracias en primer lugar a todos por venir, al mantenedor, a las autoridades, a los deportistas, a los entrenadores y a los demás familiares. Ya digo, muchas gracias a todos por venir. En primer lugar, lo que quería comentar es que, como todos sabéis, pues para mí es mi primera gala de deporte. Yo llevo 6 meses en la concejalía y yo cuando llegué al cargo lo hacía en la creencia de que más o menos conocía, si no todo, la mayor parte del deporte de Bembibre. Y he de decir que durante estos 6 meses me he llevado muchísimas gratas sorpresas porque realmente había mucho más de lo que yo me esperaba o de lo que yo conocía. También quiero agradecer el esfuerzo de los que realmente son los protagonistas hoy, ¿no? Los deportistas. Desde los profesionales hasta los niños que componen nuestras escuelas, de las que hoy tenemos aquí una representación de ellos. Permitidme que os dé un consejo. Utilizar el deporte para pasarlo bien. Buscar una disciplina que realmente os apasione y disfrutar de ella. No importa que seáis mejores o peores, porque el mayor triunfo que os vais a llevar lo iréis obteniendo por el camino. Y ahora ya os dejo con nuestra alcaldesa, que nos va a presentar a nuestro mantenedor. Emilio Vega Arias nació en Bembibre el 12 de mayo de 1970 y aquí, en nuestro pueblo, disfrutó de su niñez siendo jugador de todas las categorías inferiores del Atlético de Bembibre y curtiéndose como futbolista en el barro del antiguo campo de fútbol del Picadero, donde actualmente están las piscinas. Tras una breve cesión al Club Deportivo Santa Marta para que pudiera disfrutar de la Liga Nacional Juvenil, la actual División de Honor, Emilio regresó a Bembibre para jugar en el primer equipo en las temporadas 88-89 y 89-90, donde sus buenas actuaciones le llevaron a fichar al final de ese curso por el filial de la Unión Deportiva Salamanca. En la temporada 2009-2010 dio el salto a la Primera División al pasar a trabajar como ojeador en el Celta de Vigo. Y las siguientes temporadas, del 2010 al 13, ejerció como secretario técnico del Betis, siendo cómplice y partícipe del ascenso verde y blanco a Primera División. Actualmente es el director deportivo de la agrupación deportiva Alcorcón, que milita en la Liga Esmarga, en la Segunda División. Esto en lo profesional. En lo personal, y tal y como recogen los diarios deportivos, la gente que lo conoce dice de él que es una persona cercana a la plantilla, un hombre de club, en el que sobre todo son de destacar su buena educación y su capacidad de diálogo. Es un bembibrense de pro que pasea el nombre de nuestro municipio allí a donde va, siendo un orgullo para Bembibre el que hoy nos acompaña aquí y apadrine esta gala. Gracias de corazón, Emilio, y bienvenido a tu casa. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. He tenido la suerte de vivir experiencias muy bonitas gracias a este mundo del deporte, que es lo que nos reúne hoy aquí, pero ninguna como esta. Primero de todo, pido disculpas, porque estoy más nervioso que nunca, por estar con mi gente, con mis paisanos, donde quiero estar siempre y para mí es un honor y se lo agradecido a la alcaldesa, a la corporación, la invitación, porque para mí esto es un día emocionante y que bueno, que guardaré un recuerdo para siempre. Y bueno, antes de nada, felicitar a, después lo haremos, pero bueno, felicitar a los deportistas, a los premiados, porque ellos son los verdaderos protagonistas del día de hoy y bueno, sin duda, enhorabuena, felicidades, creo que elegís un camino que a mí me ha llevado a disfrutar mucho, que es el del deporte y que tanto a nivel físico, sin duda, como a nivel mental, creo que es vital para la vida.
Como nunca he tenido una situación como esta, pues bueno, después de esta felicitación, he querido hacer un pequeño relato, que no es muy largo, de lo que, como yo he vivido mi estancia en Membibre, mi salida de Membibre a nivel de deporte, y sobre todo de cara a los deportistas, para que se den cuenta de que los sueños, a veces, si los peleas y los trabajas, se consiguen. Yo lo he conseguido. Por la edad ya tengo que sacar las gafas. Retomando la historia, había una figura indispensable, ¿no? Cuando escribía cada Navidad la carta de los Reyes Magos, siempre se lo pedía. Era repetitivo cada año, pedir uno, como podéis imaginar, porque era mi compañero diario y no aguantaba más de 365 días. Bueno, pues bien, cada mañana, después de la noche de Reyes, me iba con mi gran amigo de la infancia, José Villar, a estrenarlo en un escenario que muchos de vosotros, lo comentaba antes la alcaldesa, lo recordaréis, el campo llamado El Picadero. Aún a día de hoy no sé por qué de ese nombre, ni sé quién se lo puso, aunque me lo puedo imaginar. Ese campo me trae grandes recuerdos, tanto en ese día de Reyes como en otros muchos momentos, sobre todo muchos domingos en los cuales con mis amigos, alguno creo que está por aquí, Amable, Sevilla, Mibuli, Basilio, íbamos allí jugábamos, nevara, lloviera o hiciera sol. Eran tiempos en que los chicos de pueblo salían con sus novias, iban al cine o a la discoteca. Nosotros éramos más del balón. Tanto que después nos íbamos a los juegos a ver el Atlético de Madrid. Allá donde voy siempre digo que un hombre sin raíces no es nada, y mis raíces están aquí, con todos vosotros. Por eso, hoy es uno de los días más emocionantes de mi vida. Uno de los momentos que nunca jamás olvidaré y que quedará para siempre en mi memoria. Hoy tengo el privilegio de ser uno más de esa lista incorporada de mantenedores. Y hoy quiero desde este estrado agradecer lo que soy a quienes han sufrido mi pasión por el deporte, mis ausencias prolongadas o mis compromisos profesionales. A ti, papá, mamá y, por supuesto, a mi mujer y a mis hijos. Os quiero. Aplauso, que es la primera que hemos tenido en esta ronda, el premio que en este caso mejor conquista de la deportiva.
Vamos a determinar quién es el mejor deportista de base. ¿Verdad? ¿Cómo? Pues el mejor deportista de base es Enol Torres. Trabajos en Nicolás Peña.
entrega el premio Serafín Vázquez, concejal de Ciudadanos. Alberto Gómez. Thank you.
Venga, por pues, aplauso. En este caso, el mejor deportista absoluto es Jesús Nanchaca.